Biox Televisión. Si lo podemos soñar, lo podemos ver. Hombre, un detalle curioso de la torre es que aquí en la parte baja tiene este pozo. Tenía una función fundamental de recoger las aguas del subsuelo, y por una parte, y por otra también como pozo sumidero para echar ahí aguas de después del bautismo y de vinte, ese tipo de cosas. Aunque, bueno, convendría seguramente pues bajar y excavar hasta donde se vea que es tierra movilizada y llegar al fondo de él. Y alguien dijo, bueno, vamos a ponerle ya una garrucha y que se vea lo que es el pozo. Hay que hacerle limpieza. Yo estoy ya un poco mayor. Esta puerta da entrada al coro. La escalera, pues como ves, se hizo hace pocos años. El anterior era una escalera de madera, imagínate, muy destartalada. En el siglo XVIII, en otros tiempos subían para cualquier toque. Claro. Hoy día ya tocamos con sistema electrónico. Es parecido al obelisco de Buenos Aires esto. Y aquí se cerró para evitar... Y esto se ha abierto. Pues eso es que ha habido viento, ¿eh? Parece, ¿no? O han empujado mucho las palomas. Las cumbres de la sierra. Una vista privilegiada. Allá se ven otras poblaciones, la sierra al fondo. Esto se puso para que no entraran tanto las palomas. Claro. Tuviéramos algo. ¿Con un botón? Con un botoncito. ¿Y suenan las tres? ¿Cuatro, no? Suenan, pues mira, todas esas que tienen martillo. Que suenan son esos martillos que tienen. Todas funcionan. Impresionante. Todas tienen su martillo. Una vez tocan todas, otras veces tocan algunas. Depende el tipo de toques. Hay toques para una misa de día normal. Esto para, a ver si soy capaz de abrirlo, porque tienes desde aquí puesta la visión del ayuntamiento y de todo. Los años 70. Pero, no había nada. Se había todo. Pues eso. Subir a la torre, apañar esto. Bueno, tengo que pedir ayuda a algún feligrés que venga aquí. Acá arriba siempre hay una cigüeña, ¿no? Sí, ceden la casa a los hijos. ¿Ah, sí? Cada año. ¿Y hace cuánto que están las cigüeñas acá? Toda la vida. ¿Toda la vida? En los pueblos siempre ha habido cigüeña en lo alto de las torres. Ahora emigraban siempre en invierno. Sí. Pero hay ya una serie de años que emigran a lo mejor dentro de España. En la zona más fría bajan hacia Extremadura, por ejemplo, estas zonas más cálidas. Y lo curioso del tema es que claro, como el clima parece que está más cálido que en otros tiempos, aunque... ¿Se quedan ahí? Pues se van quedando, no hay tanta emigración. Por mi tierra de Soria, pues ocurre que han desaparecido las cigüeñas. Como en los pueblos están casi despoblados, son animales que necesitan una presencia humana, claro, cercana. Si no, yo creo que les cuesta vivir, adaptarse a esa soledad de grandes. Antes había en cada pueblo una o dos cigüeñas, pero es curioso el tema. Además, cuando se restauró el tejadillo de aquí de la torre, este tejadillo, pues... se puso una pequeña base metálica para que sobre ella asiente el nido en vez de directamente sobre las tejas. Bueno, porque claro, siempre son
un problema para los tejados. En otros tiempos las bóvedas de la iglesia también eran zona de el palomar, de palomar, tenían acceso a las bóvedas y eso pues también creaba bastantes problemas en los tejados. Ahora no entran dentro. Hay un pequeño lugar de acceso al tejado que era fundamentalmente de palomas, que es este. Este, a ver, ¿dónde vamos a ver? Sí. Sí, este. Desde abajo, de ahí se ve un poquito y desde abajo, desde la plaza se ve. Ese era el lugar de entrada y salida de las palomas. Y que es también el lugar de salida al tejado cuando hay que hacer alguna operación de revisar las goteras. Claro. Electrónicamente sacude aquí. En otros tiempos, pues cuerda aquí. Claro, y desde abajo de todo, ¿no? Y a tirar desde abajo o a subir aquí. Subirían habitualmente, sobre todo en los días de fiesta, que se voltean las campanas. Sí. Pues hay que hacerlo desde aquí arriba. Los días habituales me imagino que desde abajo con una cuerda pues darían unas campanadas llamando a la misa. En otros tiempos, si tienes un sacristán que sube, que baja, que prepara todas las cosas, pues claro, hoy día no podemos mantener un sacristán. Claro. Porque son unos precios que no puedes tener un sacristán. Tienes que algunos voluntarios, pero tener un voluntario que subiera todos los días, si es joven, no le da para vivir, y si es mayor, no le da para subir las escaleras. Para vivir tampoco. No le da para subir las escaleras. El problema es subir las escaleras y bajarlas. Bien, porque bueno, están en buenas condiciones, pero en otros tiempos subir y bajar no era. No era. ¿Y cuántos metros hay más o menos? ¿Cuántos metros hay más o menos? Ahí no sé los metros que tendrá la torre. Serán 40 metros más o menos. Y estas sillas que están acá, ¿era por algo en especial? Ay, no sé qué momento lo subirían aquí ni por qué, pero aquí se han quedado por lo que veo y de luego no pintan nada. Claro. Aquí no pintan nada. ¿Para las palomas? Sí. La rejilla se puso para que no entrasen las palomas y luego este tipo de plástico pues para que no hubiera tanta corriente. Pero las vistas son impresionantes. Como ningún otro lugar de Corcón. No hay otro lugar más alto que este, ¿no? Pues no creo que haya lugar más alto. Ahí tienes la misma bóveda. Y arriba se ven los maderos de la cubierta. ¿Y qué es ya guardar acá? Las bóvedas son de yeso. ¿Sí? A ver. ¿Pero usaba para algo en particular? ¿Eh? ¿Se usaba para algo en particular? No. Está la cubierta de arriba y esto hace cámara de aire, claro. Ah. Esto hace cámara de aire. Estas son las bóvedas. Ahí tienes las cubiertas de madera y esto es las bóvedas de yeso, que es lo que vemos desde abajo. Claro. No vemos las maderas. Se ve toda la infraestructura del. Vemos estas bóvedas que están hechas de yeso. Las bóvedas son del 18. Los yesos esos son del siglo XVIII. De los trastos del Belén de Navidad. La iglesia. WIOX Televisión. Si lo podemos soñar, lo podemos ver. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete a WIOX, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter @WIOX y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo.